¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a conseguir el traje del androide número 16. Aquí tenemos la parte superior que mi personaje está modelando con mucho gusto. Como pueden ver, es una armadura que se ve bien adaptada, no se ve mal ni nada por el estilo. Entonces lo único que hay que hacer es ir a la misión número 47, si es que no me equivoco y tengo que repetir este video. Pero yo creo que no me equivoqué. ¿Dónde está? 47. Uy, casi me equivoqué. Es la 46, ¿ya ven? Me equivoqué, pero bueno, vamos a hacer la 46. La misión es súper fácil. Después de derrotar a Cell es cuando nos va a dar la segunda pieza para obtener de dos piezas por misión. Tenemos que eliminar al castrocito de Goku, y que ya saben cómo lo odio en las misiones secundarias porque es muy encimoso, al menos a mi punto de vista. Pero bueno, vamos aquí a escoger a mi personaje y vamos a escoger a Vegeta y a Vegeta. Me quiero llevar a los dos Vegetas en esta ocasión. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Perfecto. Tenemos que tener un poquito de cuidado, como les menciono, con Goku, porque es un poquito castroso. Una vez que derrotemos a Trunks, nos va a tirar la primera pieza, y la segunda, pues, es derrotando a Cell. La misión es sumamente sencilla, no tiene ningún tipo de dificultad, y pues no la podemos pasar libremente varias veces. Ahí está el androide, hay que cuidar que no lo maten, obviamente, si no somos nivel tan alto, pues lo que va a hacer es que nos van a matar al personaje, entonces... Y Goku es un poquito enviciadillo con lo que vendría siendo 16... Hay que tener cuidado. Vean cómo Nas quiere atacarlo. Eres un castroso. Un castroso. Y por eso te vas a morir. Vamos, vamos, vamos. La misión es sencilla. Iba a pasar los saludos, sí, es cierto. Ya no me acordaba. Ya está muriendo. A ver, saludos a Joan Vieira. Saludos a Pro Player. Y tiene muchos números. No me estés molestando, Goku, que estoy dando saludos, por favor. A Irise. Muérete. Saludos a Holjex. A Pulga RR. A Proprimos. Saludos a Santa Games. A Rulcar. Rulocar. Antonio Morales Romero. A Diego Omar Cervantes Robles. A Karen. A Luis Mario. Saludos a Ana. Saludos a Mirtardgran777. Saludos a Luis Fernando Jaramillo. Ya me está pegando Goku. Vamos a seguir aquí un poquito abusos, porque entre los saludos pues se me está yendo el avión. Nada más estoy moviendo al personaje de un lado para el otro. Vamos a seguir. Muerte, por favor, rápido, Goku, no me estás fastidiando. Saludos a Luis Fernando Jaramillo, Matías Fortunado, Benja Post y una lengüita. Y ya me están dando. Y ya Peshilogrit Kichiki. Saludos también. No sé cómo pronunciarlo, discúlpenme. Si no pronuncio bien su nick, discúlpenme muchísimo. No es mala intención, simplemente pues tiene letras X, H, B, W, si no sé qué tanto. Entonces pues esto, sepan que es un poquito difícil de pronunciar, aunque hablemos español y sea más vivaracha la lengua, pues sí cuesta trabajito. Muérete, por favor, desgraciado. Y esquivo mi ataque y eso. ¿Sí le da? No, no le dio. ¿Dónde estaba Goku tirado en el suelo, creo? Ahí está, vamos. Lo bueno es que este Goku no suelta tantas patadas. Esa patadita que me choca un buen que esté soltando. ¡Uy! Me tomó una patada fea. No estés cargando para quererme pegar, Goku. Tengan cuidado con la vida de 16, porque de repente de estar distraídos se nos puede ir la mano, y eso pues puede costarnos un poquito de trabajo. Aquí, como pueden ver, perdí la resistencia sin darme cuenta. O lo que ven siendo nuestra estamina. Ya se murió Goku. Entonces vamos a matar a Krillin y a Gohan. Ya no me quedan saludos. Y me faltaron ustedes, perdónenme. Simplemente vuelvan a pedirlo. Y ya ahora sí los estoy anotando más en regla cómo debería de ser esto. Vamos a acabar con Trunks. Tengo cuidado con el androide porque se les muere. Aunque aquí es un poquito más difícil que se nos muera y eso. Pero igualmente, pues como pueden ver, porque mis ayudantes son los que se están aventando el físico. O sea, Vegeta Super Saiyajin Dios está recibiendo todo el cranky de Krillin. Vamos a derrotarte, Trunks. Aquí pues obviamente era antes de Trunks, pero tenemos que derrotar a Krillin para que nos den ya la pieza del uniforme. Ahí está. Y ahí viene lo que vendría siendo Cell. Vamos a escoger al androide 16. Sepa que nos puede apoyar o nos cura, no me acuerdo yo bien. Sí, nada más me curó, perfecto. Hay que cargar para ir a derrotar a Cell y obviamente tener la segunda
pieza del uniforme. Es el igual, es fácil, es sencillo. Obviamente, si no tienen un nivel muy elevado, pues les va a costar un poco de trabajo. Aprovechen el video para pedir más saludos, para pedir nuevas cosas, porque me han pedido, pero me han pedido cosas que se obtienen en la tienda de medallas. Entonces tengo que esperar hasta el fin de semana para tener abierta la tienda de medallas y ahora sí, y decirles, aunque ya hice un video, pues obviamente muchos lo ignoran porque nada más buscan un ataque en específico. Entonces en el video ponerle el título de todas las habilidades que me han pedido, a ver si caben. Y pues de esta forma obviamente ya ustedes lo tengan un poquito más claro. Pero tengo que esperar obviamente al viernes, apenas para mí mañana es jueves. Y pues faltaría. ¿Qué otras habilidades, trajes o qué otras cosas quieren que saque? Muchísimo gusto en la caja de comentarios. Muchas veces les contesto, pero parece que no les contesto de la manera correcta, o no sé decirlo yo, porque muchas veces ya les contesté la pregunta y me la siguen haciendo. Pero bueno, en eso no tiene ningún tipo de relevancia. Lo que vamos a hacer es, pues, más que nada aclararles ciertas ideas y ciertas cosas de este estilo. Vamos a matar a Cell ya para que me dé las malditas piezas. Ven acá. Ay, Dios, Cell, no empieces de molesto. Por favor, déjate morir rápido. Lo azotó bien horrible. No creo que sobreviva si es que no se cubre el desgraciadín este. Ahí estamos. Cómo me choca que no esté Cell la segunda forma, porque la segunda forma me gustaba mucho. Pero bueno, ya acabamos la misión. Ahorita les muestro que nos da dos piezas del traje. Con suerte me da el pantalón, que es el que me falta. Entonces vamos a esperar. Sí, cállate, Cell. Sacamos rango Z. Y aquí está el pantalón que les decía que me faltaba. Las botas ya las tenía, pero obviamente no las había visto en el inventario. Por eso sigue marcándola de esta forma. Espero que el video les haya gustado. Le den manita arriba, compartan, suscríbanse. ¿Qué más videos quieren? Síganme en Twitter, no sé. Nos vemos para la próxima.